El arzobispo de Nueva York, Estados Unidos, Cardenal Timothy Dolan, recordó la oración más breve que los fieles pueden rezar por sus seres queridos difuntos en este mes de noviembre, cuando la iglesia recuerda especialmente a los que han fallecido. En un video, el purpurado señaló que las letras RIP, R-I-P, que se encuentran comúnmente en las tumbas, son las siglas de la frase en latín Requies cantim pace, que significan descansen en paz. El cardenal Dolan remarcó que esta hermosa oración se puede repetir cuando pensamos con gratitud y reverencia por aquellos que nos han precedido, especialmente en noviembre, el mes en que la iglesia recuerda a los que han partido. Además, recordó que los fieles pertenecemos a una familia sobrenatural llamada la comunión de los santos, que no está limitada por el tiempo o el espacio, por lo que no debemos cansarnos de rezar por los que nos han precedido. No podemos cansarnos nunca de agradecer a Dios por ellos y pedirle misericordia al Señor para que los reciban el verdadero y eterno hogar en el cielo, concluyó. Recordemos, hermanos, como dice el cardenal, esa famosa oración que es muy conocida y que sus iniciales son RIP, pero en realidad significa esta corta oración por las almas del purgatorio: descansen en paz. Requies cantim pace. Amén. Alabado sea Jesucristo.